y quedaban los dos espacios a ambos lados. Y entonces tomamos la solución que nosotros tenemos en Chiquinquirá. Ustedes recuerdan, la Virgen de Chiquinquirá es la Virgen del Rosario. Esa es la Virgen. ¿Y por qué es de Chiquinquirá? No porque fue la de los contrabandistas, le pusieron a San Antonio de Táchira a un lado y a San Andrés Providencia al otro, no, sino porque era un señor Antonio y un señor Andrés, y entonces ellos, que eran los que patrocinaban la obra, se pusieron en sus patronos. Y entonces dijimos, ahí tenemos la solución. La solución es poner dos santos. ¿Cuáles? Pues yo sí espero que las niñas, ni esas niñas de coro, chiquiticas, se les ha dicho que cuando lleguen a los 60 años, traigan a sus nietos y les digan, mire, el cura que mandó a hacer eso era este. Y entonces, San Enrique, emperador de Alemania. Yo tengo varios San Enriques, patronos, San Enrique de Osó, eso, pero ni cualquiera no. Yo también, entonces, San Enrique, segundo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No hay ninguna foto de él, a Dios gracias. Como no hay foto de él, entonces le decimos, nos tomamos una foto sin anteojos, porque en ese tiempo no se tenían anteojos, y entonces el artista que se los vamos a presentar lo pintó ahí. Él no quería hacerlo así, él quería que todo fuera estilo ícono. Dije, no, pero los rostros va a tener que ser estilo común y corriente. Y quedaba la otra imagen. La otra imagen, tomé la decisión por un detalle. Yo esta idea necesitaba que alguien me ayudara para poder hacerlo. Y hubo una voluntad que está aquí presente, Beatriz Martínez de González. Ella es la viuda de un primo mío, que fue muy santo, se la aguantó a ella, por usted, con eso. Entonces le dije, ayúdeme. Y ella me dio el primer millón de pesos que se necesitaba para comenzar la obra. Eso tampoco es tan fácil hacerlo. Entonces, vine y me trajo la plática en billeticos, como se dice. Y entonces, ahí mismo le jalamos a hacerlo. Entonces, pusimos a su esposo, que llamaba Roberto, y entonces pusimos a San Roberto Belarmino. Y entonces, tiene tres características. Dice que es jesuita. San Ignacio de Loyola, cuando le dijeron que tenía que los jesuitas tener algún distintivo en el hábito, en ese tiempo todos tenían distintivo, él lo quería. Y todo lo que hizo es, cogió la banda, que la usamos los clérigos cuando usamos banda, a este lado se la pasó para el otro. Y ya, eso fue lo que quedó de norte. Y entonces, ahí está, ahí se sabe que es jesuita porque tiene la banda al otro lado. Luego dice cardenal de la Santa Iglesia Romana, en latín. Entonces lo pusimos de rojo, todo hasta los zapatos. Tomamos para el color y para la birreta, la del cardenal, el cardenal, el folletico del cardenal, lo pusimos de ambas, tal como quedaba el cardenal, con el lado que no tiene galita, etc. Entonces ahí se ve que es un cardenal. Por eso siendo un cardenal tocaba que viniera ese cardenal. Y el doctor de la iglesia, ¿cómo se sabe que es doctor de la iglesia? Se le puso la pluma para que está escribiendo una obra. Y escogí la última obra importante de él, de Arte Benvolienti Cibibuo, los dos libros del arte del tiempo divino, que a todos también es el libro. Y lo escribió en Lyon, pero Lyon es en Francia, entonces lo pusimos en latín, Tutun, Tutun, Anno Domini 1620. Entonces, eso es para que se sepa quién es. Debajo se puso San Roberto Belarmino, jesuita, cardenal, doctor de la iglesia. Es una manera de perpetuar y además queda muy bien. Entonces queda en buena compañía la Virgen de la Ternura. Queremos promover la Virgen de la Ternura y necesitamos que nos ayude a promoverla. Vamos a celebrarla los 15 de cada mes.
que es el día de la Asunción, vamos a darle a celebrar la Virgen de la Ternura, una devoción que para un mundo tan conflictivo como el nuestro suena bien. Entonces es lo que hoy le hemos pedido al señor cardenal, que nos haga el honor de ser él el que nos bendice la Virgen de la Ternura. Entonces ahora vamos a hacer la oración, y después, cuando el señor cardenal vaya a sentar y a echarle el agua bendita al cuadro, el coro va a cantar una canción que la han preparado mucho. El salve, una Regina Cheli, muy bonito. Y ya cuando el cardenal vuelva y hayan terminado de cantar, los coros de la parroquia van a cantar en honor de la Virgen de la Ternura la canción que se le hizo a la Virgen de la Ternura, porque no tenía canción, no había en el cantoral eso. Entonces nosotros hicimos ya la canción y ellos la pusieron, y suena lo más de bonito, y ojalá les guste mucho.